Comandante Fidel Castro, sus generales son conocidos. Usted juro, promete decir verdad. Siéntese. El señor fiscal puede interrogar al compañero primer ministro. En este juicio se han expresado una serie de cuestiones de importancia política. Nosotros le rogamos que usted exprese al tribunal todo cuanto usted considere que pueda arrojar luz sobre las cuestiones que se han dicho aquí. Este juicio ha tenido una especial característica. En este proceso se acusa a un acusado de determinados delitos. Pero al mismo tiempo que un tribunal legalmente constituido de la República juzga esos hechos, la opinión pública toda del país ha estado también atenta a este juicio. Luego aquí es necesario hablar ante dos tribunales, el Tribunal de Apelación y el Tribunal del Pueblo. Por eso nos parece lo mejor separar una cuestión de la otra, aunque no siempre es enteramente posible. Pero en fin, todo lo que se diga en un sentido u otro puede ayudar a dar luz. Comienzo por decir que considero con absoluta convicción culpable al acusado. Acerca de los móviles de su conducta, no se han podido conocer con entera exactitud. Si fueron móviles políticos, si fue movido por dinero o por otras razones. Me inclino personalmente a creer que fue movido por una pasión de odio bajo y cobarde contra las víctimas. Minuciosa y exhaustivamente, el primer ministro, comandante Fidel Castro, analiza legal y políticamente el proceso contra el delator Marcos Rodríguez Alfonso. Mientras los revolucionarios se entregaban a la acción contra la tiranía, Marcos Rodríguez Alfonso delataba a la policía a cuatro compañeros que caerían asesinados en Humboldt 7. El Departamento de Seguridad del Estado realizó un trabajo tenaz e inteligente en este caso. Jamás la palabra de un delator confeso y comprobado, la palabra de un traidor, de un individuo cuya conducta es un libro de vergüenza, de inmoralidad, de simulación. La palabra de un sujeto de esa índole, de un delator, jamás puede enfrentarse a la palabra de un revolucionario, cualquiera que sea su nivel. El presidente doctor Osvaldo Dorticós Torrado presenta la cinta magnetofónica en la que el delator
se retracta de las imputaciones hechas a la compañera Edith García Buchaca. Refiriéndose a ello, Fidel expresa: si somos hombres justos, si somos hombres honrados, si somos hombres de principio, si somos hombres objetivos, debemos exonerar enteramente de esa imputación a la compañera Edith García Buchaca. Señores, hemos hecho una revolución más grande que nosotros mismos, más importante que nosotros mismos, y tenemos que estar a la altura de la revolución que hemos hecho. Y nuestras glorias pertenecen al pueblo. Todas, y los mártires pertenecen al pueblo. Y ese movimiento es mucho más grande de lo que fue cualquiera de nosotros. Y juntos hemos hecho cosas más grandes que las que hicimos en nuestras respectivas organizaciones de donde procedíamos. Juntos combatimos al enemigo imperialista. Juntos estamos haciendo la revolución socialista. Derrotamos a los invasores en Girón. Juntos han caído en las mismas trincheras y en las mismas filas todos tipos de hombres. Y juntos un día, con serenidad, con firmeza, con honor, con valor inmortal, estuvimos dispuestos a morir todos en la crisis de octubre. Olvidémonos de nuestras procedencias, nuestras organizaciones. Y ninguna cosa más satisfactoria para nosotros que ver a todos los revolucionarios juntos, todos trabajando, todos como hermanos, todos confiando unos a otros. Mas eso no es solo un deseo idealista, eso es una demanda del pueblo. Eso es un deber, eso es un mandato de la revolución que todos nosotros debemos acatar y que todos nosotros habremos de acatar. Cuando el sectarismo amenazaba devorar a muchos revolucionarios, también se impuso esa misma voluntad para salirle al paso e impedirlo. Mas cuando, como reacción al sectarismo, la venganza y el resentimiento quisieron cebarse sobre otros revolucionarios, también nos interpusimos nosotros. Y fue cuando dijimos: ni tolerante ni implacable. Impedimos aquel sentimiento revanchista. Y cuando nuevamente hoy, por errores nuestros, empezaba a amagar Saturno, amagarse la ley, amagar sobre nosotros esa ley maldita, también otra vez se encontrarán al pueblo y encontrarán a nosotros. Y esa ley no tendrá nunca vigencia en nosotros. Y que esos amagos de la ley de Saturno sean rechazados. ¿Y cuál es la ley de Saturno? Aquella ley clásica, o dicho clásico, o refrán clásico, que dice que la revolución, como Saturno, devora a sus propios hijos. Que esta revolución no devore a sus propios hijos. Que la ley de Saturno no imponga sus fueros. Que las facciones no asomen por ninguna parte. Porque esos son los amagos de la ley de Saturno, en que unos hoy quieren devorarse a los otros, y que siempre sepan siempre que la justicia se ejercerá, que sepan siempre que las soluciones serán justas, y sepan siempre que el poder revolucionario es su poder, su garantía. Que sentemos esta tradición, que hagamos nuestra este propósito y esta voluntad, y que sea la voluntad del pueblo, y que nunca,
nunca jamás haya que decir que un solo revolucionario fue injustamente castigado, que un solo inocente fue fusilado, que un solo hijo de la revolución fue devorado. Eso es lo que tenía que decir, señores del tribunal, señoras y señores del pueblo. ¡Patria o muerte, venceremos!